Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio, programa número 65. Hoy es 29 de julio del año 2020. Hoy visita Mente Psíquica Radio nuestra querida colaboradora Liliana Cheli, famosa duendóloga argentina. Duendóloga, entre otras cosas. Pero antes me vais a permitir que os recuerde: eh, hoy emitimos el último capítulo de la docuserie Let Me Out, docuserie creada por, por Mente Psíquica, en la cual los actores y actrices se han grabado a ellos mismos, con sus cámaras, con sus móviles, cuando tenían que hacer una voz en off también se han grabado con sus móviles toda esa información nos la han enviado y la productora el otro lado producciones que lo hemos montado y hemos hecho eh, para mi gusto una docuserie fantástica tratamos temas como la mediunidad las capacidades psíquicas y son eh, cada capítulo está basado en hechos reales hoy hemos juntado los cinco capítulos de la primera temporada eh, con el fin de, pues de facilitaros eh, la visualización para que parezca que estéis viendo una película porque más o menos es lo que es lo que ocupa el, este este último capítulo con los con los cinco capítulos en septiembre volveremos con la segunda temporada, con, con nuevos temas y vendremos con, con las pilas cargadas. El programa de hoy se titula Los secretos de la Pachamama y sus rituales. Como decía antes, para, para este título y para este tema tenemos hoy a Liliana Cheli. Liliana, buenas tardes. Qué tal, buenas tardes, Hugo y toda la gente de allí, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí en Argentina con un poco de frío, bastante. Estamos, eh, bueno, ya en pleno invierno y pasando, pasando todo esto y bueno, en vísperas de nuestra madre tierra, de la Pachamama. Eh, Liliana, si te parece, vamos a empezar el programa. Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la Pachamama? ¿Cómo podríamos definir a la, a la Pachamama? Mira, la Pachamama es una es una tradición, digamos ancestral, que se celebra en todo el noroeste de nuestro país, más que nada el primero de agosto. En sí es todo el mes de agosto, porque tenemos fechas muy muy especiales, pero el primero de agosto es cuando se conmemora, porque en sí Pachamama o Madre Tierra, es una deidad venerada eh, por ser generadora de vida, por ser un símbolo más que nada de fecundidad y mucho en lo que es el dinero, la abundancia, la prosperidad, porque puede eh, producir, bendecir, engendrar todas las plantas y es adoradísima por todos los pueblos aborígenes. O sea, ellos se rigen por nuestra Pachamama. Tal es así que en Aymara, Pacha significa madre tierra y en quechua significa tierra, mundo, universo. Por eso lo llamamos Pacha Mama aquí. Y es un día que, bueno, se celebra en todo con, con fiestas. Muy, muy esotérica también es una fiesta, ¿por qué? porque te pongo un ejemplo acá, en Salta, en nuestra provincia de Salta. Desde el viernes. En sí empiezan jueves, viernes y sábado. Son tres días seguidos donde se saúma mucho. Se hace mucho humo en las casas con inciensos. Eh, algunos ponen un copal. Copal significa una mezcla de yuyos. En el caso de los duendes, yo siempre aconsejo juntemos los yuyitos que tenemos. A veces tenemos Ruda, Romero, Laurel. Bueno, hagamos una mezcla y hagamos humo en nuestras casas. Porque la tradición de ellos, más que nada, era sacar, sacar todo el espíritu negativo, que salgan todas esas, esas cosas feas para que sacando lo malo entre lo bueno y la abundancia, la prosperidad se daba. Eh, y hay ritual y todo, Hugo, para hacer. ¿eh? Seguro, seguro que hay muchísimos, muchísimos rituales. Podríamos decir entonces que la Pachamama es como un homenaje a, a la Madre Tierra por todo lo que nos ofrece para que podamos vivir en ella? Totalmente, totalmente. Es el agrado, es estar en armonía con ella y es llevarle un poco también de ofrendas, de agrado, para todo lo que está sucediendo. Yo creo, hoy en día yo quizá te pueda dividir el mundo en dos sectores o en dos clases de seres humanos, los que aprendieron y estamos volcándonos a la Pachamama, o los que tienen que aprender todavía. Entonces hay una revolución muy grande, está todo eh, conmocionado, sin saber qué hacer. Yo creo que hay un sector de, de humanos, de gente que no sabe qué hacer realmente, ni siquiera qué hacer con su vida. Te imaginas cuando llevan la vida de demás humanos. Eh, y el otro sector que está luchando, enviando luz y también, no te digo amargándose, pero viste peleándola tanto, como tirando de un carro muy grande para que todo esto salga. Entonces yo creo que la Pacha, la Tierra, nuestra Madre Tierra es inteligente, tiene inteligencia, porque está dando vuelta entre dos ejes. Esos ejes es un magnetismo y creo que tenemos que hacer mucho lo que mandemos luz para que ese mismo magnetismo siga en eje, ¿entendés? Porque un solo cachito que se desnivele en esos imanes, como digo yo, y bueno, listo. Entonces, lo único que va a hacer que eso siga en equilibrio va a ser la vibración nuestra y la vibración de todos los humanos que estén eh, bien que estén en comunidad con lo que es nuestra madre tierra nuestras aguas nuestras montañas basta de depredación de árboles y demás yo sé que todo esto puede traer también economía obvio pero también pidiendo permiso y viendo qué podemos tomar de nuestra madre tierra y no agarrar todo lo que venga más que nada claro básicamente eh, consiste en podemos cortar árboles pero si cortas un árbol pon otro que para que crezca y así tienes continuamente, Madre Tierra, te va a estar dando recursos continuamente. Eh, Liliana, ¿podríamos decir que eh, Madre Tierra eh, la podríamos comparar con un ser elemental, con un elfo o con un gnomo? ¿Tiene, tiene ese pensamiento, tiene ese movimiento, por decirlo de alguna forma? Eh, no, no tan así. Eh, nuestra madre tierra es como la mamá de todos los elementales. Por eso son cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua. Entonces, no podemos nunca compararlo de repente con un duende, porque un duende es el hijo de la madre tierra que también va a luchar. Con nosotros los humanos para crear ese equilibrio, para darle ese magnetismo y para agradar también a nuestra Pacha, porque son los hijos, las hadas que hoy traje para mostrarte estas hadas hermosas, mirá lo que es esto, estas hadas grandísimas, que las tenemos también en el aire para purificar, para que se vayan todos los bichos, los virus. Eh, están haciendo un trabajo terrible hoy en día las hadas y los elfos, tratando de que todo lo que respiramos pueda irse, han hecho tanto lío, hemos hecho tanto lío los humanos, con todo lo, las fumigaciones los autos, los combustibles, hasta los aviones eh, volando como han contaminado tanto, que bueno, la pacha está dando un estate quieto, a ver cuánto reaccionamos para poder otra vez purificar y poder seguir, pero eh, no, no, nunca se compara al contrario, ella es lo más superior que hay o sea que entonces. Eh, la Pachamama es como el lugar donde habitan los elfos, las hadas, es el lugar donde ellos donde ellos viven. Eh, Liliana, entonces cuando. Eh, estando los mares como están, por ejemplo, que están llenos de. Eh, mercurio, por ejemplo, llenos de plásticos. Eh, cuando cortamos, como decíamos antes, que va, eh, quemamos, cortamos árboles. Vamos, que vamos a sacua por la tierra sin ningún problema. Ahí es cuando se producen los desbarajustes. Es decir, si nosotros ataca atacamos, porque estamos atacando, por decirlo de alguna manera. Si nosotros atacamos a la Pachamama, ¿la Pachamama se revuelve contra nosotros? Mira, eh... Te podría decir que sí, te daría un sí rotundo, pero voy a tratar de explicarlo a ver de alguna manera que se pueda entender bien. No es que es un ente que nos va a atacar, sino es algo que nos da un cobijo, nos presta la casa, digamos, es como que a nuestra casa venga a vivir gente, entonces vos se la prestás esa casa. Y lo que menos vas a, a pretender o a querer que esa gente la cee, la limpie, la pinte y que pueda vivir en armonía en esa casa, no destruyendo el agua, agarrando las paredes a picar o los pisos levantándolos. Eh, valga la diferencia, es eso lo que nosotros hicimos, nuestra Pachamama con los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua, nos prestó esa casa y nosotros en lugar de plantar más árboles si necesitamos algunos de no contaminar nuestros océanos lagunas mares hicimos todo lo contrario todo lo que el ser humano pisó destruyó destruyó yo a veces he visto en varias, varios lugares donde hicimos investigaciones que estaban aborígenes y todo echar echar contextuales palabras aborígenes del sur para construir shoppings, para, para hacer barrios privados, country, eh, y esos aborígenes que han echado, que cultivaban la tierra, que plantaban sus lengas, sus árboles, eh, nada les importó. Entonces iban, vos veías como esas maquinarias grandotas, como monstruos, que iban y sacaban la vida de esos árboles, eh, y era un desastre, o sea te caían las lágrimas verlo. Como para darte un ejemplo de todo esto, eh, no sé si conoces, si la habrás visto, la película Avatar. Eh, sí, la he visto. Cuando destruyen su árbol, creo que es lo mismo, lo mismo que está pasando. No nos damos cuenta o no quisimos darnos cuenta por un montón de factores y, y, y sectores que realmente hicimos mucho lío y destruimos todo. Entonces no es que la tierra nos ataque, es que la tierra se, también se está defendiendo y el lenguaje de ella es este. Decir, bueno, paren. Todos los seres humanos adentro, confinación, como se dice, y los animales afuera, hasta que nos demos cuenta, che, limpiemos las aguas, limpiemos los mares. O sea, miles de cosas. Acá tenemos un riachuelo hermoso en Argentina y está hecho bolsa. Miles de veces se ha querido limpiar y nunca pudieron. ¿Por qué tanto daño? Entonces, ese es el tema de todo el mundo. No nos hace daño la Pacha, pero sí tiene inteligencia, entonces no la dañemos, porque si alguien te daña a vos o a mí nos vamos a defender. Eso es simplemente lo que está pasando, se está defendiendo. Claro. Eh, Liliana, eh, el, ese primero de agosto, que se celebra la fiesta de la Pachamama, cuéntanos qué, qué liturgias, qué, qué se hace en ese día. Mira, acá nosotros preparamos muchas ofrendas, rituales que van llevando los discípulos, la gente. Es como una fiesta, ¿no es cierto?, para agradar a nuestra madre tierra, como los hacen los aborígenes. Te cuento, acá en Argentina, en muchas regiones, se llama la corpachada. ¿Qué es la corpachada? agradar a nuestra Pachamama. Entonces, eh, saumábamos tres días antes todas las casas, impidiendo que, que, que todos los malos espíritus lleguen a nuestro hogar. Y si están en nuestro hogar, que se vayan. Eh, si quieren rezar, si quieren pedir, no importa la religión acá. ¿Sabes lo que importa? Que agrademos a nuestra tierra. Y tres días antes, buena limpieza, limpieza y limpieza. Y arreglar cosas y tirar lo viejo. ¿Entendés las cosas rotas también? Sacar y justo el sábado, que es el primero de agosto, vamos a nuestros jardines. Si hay jardín o si hay fondo, si hay cantero o simplemente una maceta, mira que tengo una macetita que tenga un poco de tierra. Poder hacer ahí un pocito. Eh, acá se decía un hoyo, así es grande. No sé cómo, cómo se dirá allá o si es lo mismo. Sí, un bueno. buen pozo ¿dónde? Ahí está, donde agradábamos, donde le poníamos legumbres, comida, eh, tabaco, les encanta, le, le encanta a la Pachamama el trabajo, el, el tabaco. Y también escribíamos, se escribía eh, en un papel blanco, siempre liso tenía que ser, nunca con renglones y menos cuadros. Muchas veces. Lo, lo que energéticamente decimos que si nuestra hoja tiene cuadritos, te vas a encuadrar todo y no es bueno, no es de suerte. Todo lo liso de suerte. Entonces escribías como una carta a la Pachamama, con todo lo que vos querías a nivel abundancia, prosperidad, dinero, con los nombres de la familia. Y eso también iba en ese pozo. Luego se tapaba íntero con más tierra y se regaba con vino. Pero ojo, el vino tenía que ser siempre tinto, nunca otro vino. Y cada vez que en nuestro hogar, en ese mes o en el año, porque esto se hace una vez al año, eh, tomabas un poquito de vino tinto o alguna bebida alcohólica, cuando dejabas un poquito, antes de tirarla al agua, ibas a ese mismo pozo. O de vez en cuando le echabas un chorrito de vino, porque era como alimentar esa abundancia y prosperidad que hacíamos en nuestros lugares. Y se llamaba la copachada porque en muchas provincias se baila, se festeja, a veces están hasta siete días, ¿eh? Siete días, ¿por qué? Porque también encaja el 7 de agosto con San Cayetano que es un santo, que está mucho con el dinero, el trabajo, la abundancia. Entonces, ya que está, seguimos de largo, ¿viste? <laughs> y seguimos festejando el 13 y el 17, o sea, siempre tratando de, de poder agradar a nuestra Pachamama, se plantaba, se cosechaba. O sea, estábamos siempre en contacto de tocar con nuestras manos y nuestros pies descalzos todo lo que era la tierra. Eh... Y Sí, que sigue. Sí, te voy a contar un secreto. En algunas provincias utilizan esto acá. Yo lo utilizo mucho. Es un pajarito. Un pajarito, sí. Es un instrumento de viento que convoca también a todas las aves. Mira lo que es. Escucha. Esto convocaba. Eh, lo utilizaban mucho los chamanes para que ese día, mientras se hacía esa copachada, vengan directamente todas las aves, los kitilipis, las lechuzas, todas las aves a ayudar y a brindar también su energía. Claro, porque igual que la pachamama, por decirlo de una manera, eh, es un homenaje a Madre Tierra, eh, en Madre Tierra eh, están las plantas, están los animales, que son los que enriquecen también esa 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 madre tierra. Entonces, es una, por lo que veo, es un gran es un gran festín porque claro, me imagino que los duendes, las hadas, los elfos también se apuntan lógicamente. Sí, están como de fiesta ellos también, ayudando, bailando y enriqueciendo todo lo que se pide. Más que nada, los duendes, los duendes bailando alrededor de las personas porque son los de la abundancia. Las hadas limpiando nuestras auras constantemente. El fuego, el fuego en este caso, mucha gente suele hacer fogatas. Como hace frío, entonces te calentás un poquito eh, con ese fuego. Y se está ahí, se está ahí porque es, es realmente una fiesta a nuestra madre tierra. Tierra. Muchos dicen como un cumpleaños, no sé si será un cumpleaños, pero sí que es la fecha de la cosecha, la que se está constantemente para que después ella nos devuelva todo, todo lo que pedimos y más que nada esa vibración de la tierra, porque la tierra tiene, ya te digo, ese magnetismo y esa vibra y muchas veces tiene que estar en armonía con nuestra vibra y si no está en armonía y bueno, así estamos. Entonces a festejar el primero de agosto. Eh, con todo y a poder también meditar, es un mes de meditaciones. Eh. Tú que has estado, Liliana, con, con aborígenes, eh, ¿qué te cuentan? Bueno, mejor dicho, ¿cuál es el pensamiento de ellos en relación a, a Madre Tierra? Es decir, ¿tú que has convivido con ellos, que has estado con ellos? ¿Cómo, cómo actúan ellos? en diferencia con las personas de las ciudades por ejemplo o las personas que, 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 que vivimos de otra manera mira son totalmente reacios no es cierto eh, por eso en, en muchas comunidades te llaman el blanco no porque seamos blancos porque quizás ellos a veces hay aborígenes son más blancos que nosotros no tiene nada que ver ellos pero eh, mu cuesta mucho entrar de hecho yo soy madrina de los tobas del cacique máximo acá en, en Buenos Aires, están en, en Derqui ellos, eh, y costó mucho entrar y costó mucho ganar la confianza de ellos. Porque ellos son los mismos que te dicen a pesar de, de, de su pobreza, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, no tienen, viven en, en algo precario, ¿por qué no están en una casa bien constituida? Y no, porque ellos quieren estar manados con la naturaleza y dicen que nosotros somos los equivocados, claro. que a lo largo de nuestro camino lo íbamos a saber. Y yo muchas veces me replanteé más que nada en este tiempo, digo, estamos a lo largo de nuestro camino ya es lo que dicen. Vimos los pieles rojas, en muchos aborígenes están muy enojados y van exhortando al blanco o al ser humano a que termine con todo esto, que termine de contaminar, que termine de dinamitar las montañas para conseguir oro. El oro lo podés conseguir si está en vos, haciendo todos los rituales de oro. Yo he estado en, en minas de oro donde se enseña y donde con esos platos de algarrobo buscar oro. Y si convocas a los donde llega, es algo increíble y por qué dinamitar. Entonces los aborígenes te van enseñando una vez que captan la confianza que ellos puedan tener y que vean que también podés ser como ellos y podés ir ayudando y propagando el tema. Pero también a veces se dan cuenta, Hugo, que no te digo que es en vano, pero que a veces cada vez quedamos menos los que vamos propagando el tema y los demás te miran como diciendo, ¿estás loco? ¿Qué es lo que sucede? Mira, ellos lo explican de una manera, yo te lo voy a explicar de, de alguna manera, por eso digo a veces la meditación. Nosotros, yo igual estuve escribiendo varias cosas en el sentido de eso, o sea, nuestra sociedad, toda, toda nuestra sociedad es como si fuera monofásica. Y hay otra sociedad que es polifásica. ¿Qué significa todo esto? La que viven los indígenas son, porque no son monofásicos, tienen otra habilidad de hablar con los árboles, de comunicarse con las plantas, de tocar la tierra, hasta de sanarse. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, para que me puedan llegar a interpretar. Nosotros aprendemos a, a funcionar en nuestro mundo en un estado, sería, a ver, eh, alfa. Vamos a poner un estado alfa: un estado de meditación, meditamos, bárbaro, tratamos de entrar. Pero hay otro estado que es el beta. Ese beta es cuando relajas e intuís. Pero hay otro estado más que es el que manejan los aborígenes, que es el estado delta. ¿Qué significa el estado delta? Que ya bueno, se enseñará en alguno de los talleres, aprender a ir más allá. Es como si fuera una meditación activa, ¿no es cierto? Pero esa meditación activa eh, es la que nos va a comunicar con estos seres, la que nos va a dejar hablar con las hadas y la que nos va a dejar entrar en la misma vibra que ellos. O sea, no una meditación pasiva como la que podemos hacer comúnmente, sino una meditación activa, que es la que nos va a llevar eh, a todo. Ellos a veces lo explican de otra manera, lo mismo que cuando te hablan de duendes o de hadas, muchos no te dicen duendes, te van a decir el señor de la montaña, la dama del lago, el señor del árbol. Y en el caso de los Tobas, sí, ahora te hablan de duendes, como muchos otros aborígenes, eh, pero la mayoría primero te, te espían, te miran, tenés que ganar su confianza y ellos tienen que ver en ese estado activo, como el que te digo yo, en ese estado delta, qué es lo que pasa en ese estado. Eh, que ellos puedan entrar en tu aura para ver si realmente mereces que ellos te enseñen y los consejos de ellos. Claro, lógico. Eh, el comportamiento de ellos para mí es completamente normal porque por decirlo de alguna manera el hombre blanco eh, es tan destructor que ellos lógicamente no entienden en absoluto estoy generalizando lógicamente con, con el tema del hombre blanco porque no todo el mundo actúa de la misma manera hay gente hay gente muy limpita muy respetuosa pero como decías tú antes eh, creo que cada vez menos o sea yo veo a gente que va por la calle y abre un paquete de tabaco y hace con un plástico Ras, el otro papel, Ras, lo tira y no tiene ningún problema. Como. Como hay alguien del ayuntamiento que va a venir a limpiarlo al día siguiente. y si no viene a limpiarlo, me da exactamente igual. O sea, es. es. es una mala educación la que. la que gastan algunas. algunas personas. que. que bueno. Eh, Liliana, esta fiesta de la Pachamama. Eh, ¿Qué antigüedad tiene? ¿De dónde, ¿De dónde viene realmente? ¿Son los aborígenes quien, quien enseñan al hombre blanco esta fiesta? Eh, mm. Yo creo que, mira, eh, no solo los aborígenes, desde que nació la tierra y la tierra dio tanto que de ahí empieza todo lo que es nuestra Pachamama. Es ya te digo, es algo ancestral que se festeja. Y ese ancestral no sé si tendrá una fecha. Si bien hay muchos libros que por ahí te ponen, un siglo, otro siglo, ¿cuándo? Yo no creo en eso, yo creo que desde que nació nuestra tierra y desde que nació el primer aborígenes, desde que están los cuatro elementos, ya estamos festejando Pachamama. Eh, ya es nuestra tradición más que nada. Sí, seguro que tendría a lo mejor algún inicio y luego como como todas las culturas eh, la cogerían, la cambiarían, le cambiarían el nombre y cada uno, digamos que, que lo hace que lo hace a, a su manera. Eh, eh, ¿Qué más, qué más podemos hablar de, de estas? muchas, muchas fiestas, Hugo, eh, muchas fiestas que, que, bueno, hoy, hoy siendo, eh, siendo cristianas, ponerle tuvieron mucho que ver en la época medieval, o tuvieron mucho que ver en la época desde la Inquisición. O sea, nos han cambiado muchas cosas. Por eso eh, yo creo que todo esto. Y, y esta fecha más que nada es poder aprender, es poder escuchar y poder reaccionar, a ver cada uno un granito de arena poder... Poder dar, dar. Eh, yo te voy contando, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí exactamente hace muy poco. Eh, hace muchos años yo planté una ramita muy chiquitita, tan finita como esta de un laurel. Se hizo un árbol enorme hasta llegar a tirar una medianera eh, para sacar ese árbol. ¿No sabes los rituales que tuve que hacer desde transportar o mudar, llamemos así, a los duendes de ese árbol y volver a plantar, si bien no era el mismo árbol, poder plantar palmeras para hacer toda una ceremonia para que ese arbolito, que ya estaba expandiéndose y que tampoco estaba cómodo, pueda mudarse. Entonces vos imagínate en la tala de árboles los desastres que hacen. Cuando uno habla de un árbol, al sacarlo y, y no sabes todavía lo tengo, porque lo tengo todavía no plantado, pero todos sus sus troncos, sus varas y, y todo eso lo, lo poseo todavía. Eh, y a veces es lo que quede no sabes lo que lloré por tener que hacerlo y cómo se han mudado no es cierto los duendes y los elementales así que yo a veces pienso y he estado eh, muchas veces del lado de los aborígenes mirando viste como mirando por un balcón toda la tala que hacían y vos veías las caras de esos niños aborígenes eh, te hablo del sur hará cosa de cuatro o cinco años que yo estuve con los mapuches y ver cómo le sacaban las lenguas era una tristeza y una impotencia. Que vos decís, viejo, yo no soy aborigen, yo soy blanca, si querés, como vos. ¿Por qué estamos haciéndole esto a nuestros aborígenes? Que son nuestros hermanos también, porque no hay diferencia de aborigen a blanco, de, de, de aborigen a... ¿Por qué esa gran diferencia? Simplemente por las costumbres. Eh, que yo no creo que seamos mal educados, somos mal aprendidos. Entonces creo que es hora de volver a recuperar todos esos valores que fuimos perdiendo con la vida. Las generaciones fueron perdiendo valores. Hoy en día los chicos ya no se preocupan tanto. Yo sé que Internet es algo que nos ha llevado a mucho. Pero no los chicos todo el día frente a una computadora, pues tienen que aprender la tierra, los animales, las plantas, nuestros tres reinos, animal, vegetal, mineral, ¿dónde están? ¿En qué época estamos? Entonces la tecnología es buena, es mala, ¿por qué no se puede compartir o hacer un nivel para ambas cosas, no? Hombre, yo lo que, al hilo de lo que comentas, yo creo que realmente eh, el problema está en, en la educación. Eh, si nosotros cuando fuéramos al colegio, al igual que nos enseñan matemáticas y que nos enseñan a escribir las letras y demás, nos enseñaran el amor por la naturaleza, por ejemplo, nos enseñaran qué es la energía, ¿vale? Nos enseñaran eh, qué son las emociones, ¿vale? Yo creo que tendríamos muchísimo ganado. Pero, Liliana, desgraciadamente, eh, a ver, te iba a decir, apenas enseñan matemáticas, pero en el sentido de que cada vez quieren que las personas sean más borregas, ¿vale? Entonces, si cada vez los contenidos que les ofrecen a los niños cada vez son más cortitos y bueno, tampoco le podemos exigir a esas personas que les enseñen qué es la energía y les enseñen el amor por el mar, por ejemplo, o que un día eh, una clase... Todos los niños vayan con una bolsa de basura, vayan a una playa y que limpien esa playa, ¿vale? Pero ojo, como una enseñanza. No como sois los barrenderos de la, de la playa. Sino como. Mmm, vamos a ver, el, el hombre blanco, como decíamos, como hemos dicho todo el rato en el programa, se dedica a ensuciar las playas. Pues. Nosotros tenemos que limpiarlas, tenemos que ayudar, básicamente, porque todo esto es plástico, todo esto. Entonces yo creo que el problema radica ahí, radica en que si nosotros desde pequeñitos eh, nos enseñaran unas costumbres determinadas, eh, el mundo sería completamente diferente, pero completamente diferente. Y luego, lógicamente, eh, lo que tú comentabas... Eh, si va un empresario y quiere poner dinamita en una montaña para sacar oro, pues lógicamente decirle, no señor, usted se está equivocando, ¿vale? Usted fuera. Pero claro, eh, vivimos en un mundo en el que es tener, tener, tener todo lo material y no nos paramos a pensar, pues, en, en esos, por ejemplo, en esos seres elementales que no podemos ver y que lo que nos enseñan son valores. Si te das cuenta, nos enseñan a comportarnos, nos recuerdan cómo eran las personas, eh, por decirlo de alguna forma, en la, en la antigüedad. Eh, Liliana, ¿tienes algo más que decir? sí, realmente, realmente tenés toda la razón del mundo, los valores, y festejo y amo cuando vos decías que les enseñan en Islandia, en la escuela los chicos les enseñan a trabajar con elfos y hasta el idioma de los elfos y a cuidar los lugares donde viven los elfos ojalá todo el mundo llegue a ser lo mismo que islandia que escocia y que muchas otras eh, otras partes de nuestro mundo ¿No es cierto? Otros países den valor a estos seres. Ojalá algún día lleguemos a eso y a recuperar sí, los valores, que les enseñen a los chicos eso. En mi época se hacía, yo no sé si vos, hubo compartís conmigo y ya termino una germinación, eh, donde vos ponías un poroto en un secante, en un vaso, y sí. veías cómo ese poroto sacaba la raíz. ¿La hacían allá? Claro, el vasito en el colegio, <laughs> el vasito de plástico. Yo recuerdo además claro. que teníamos como una especie de armarios que estaban vacíos. Y me acuerdo que nos hacían llevar un vasito de plástico con, con algodón y le poníamos eh, que era una judía. ¿Qué pasaba? Que si lo dejabas en la oscuridad, ibas al cabo de un tiempo, no recuerdo el tiempo, y, y le salía la raíz. O sea, aquello es alucinante. O sea, lo que pasa, claro. lo que pasa es que todo eso, pues desgraciadamente, se, se pierde porque no se mantiene. Es que el problema es que no lo mantenemos. O sea, se enseña como algo anecdótico un día. Mirar lo que pasa, ¿vale? Y realmente lo que, hay que hacer, lo que hay que hacer es mantenerlo. Hay que hay que, eh, pero claro, lógicamente volvemos a lo de antes, Liliana. Si lo mantenemos, eh, va a haber un grupo de personas que en el momento que haya algo que no corresponda, se va a echar encima de, de, de ese grupo que quiere hacer algo que, que no corresponde, como tirar basura o, o construir una urbanización en una en una montaña. Entonces, entonces bueno. Claro. Sí, sí, ya lo creo. O sea que mientras vos hablabas yo me acordaba de aquella germinación, se llamaba acá, que después hasta salía a la planta y era tan mágico ver todas esas raíces, qué lindo. Y la otra vez le comentaba a uno de, de mis nietos sobre una germinación, me dice, ¿y eso qué es? O sea, no lo saben, por Dios, tenemos que volver a eso. Y sí. bueno, Hugo, eso es todo. Yo creo que sí, deberíamos volver. Eh, yo creo que durante un tiempo deberíamos, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que deberíamos estar sin luz eléctrica. Deberíamos estar disfrutando un poco de, de esa naturaleza y, y vivir también como se vivía antes. Pero más que nada por aprender. Para, para eh, trabajar la tierra y obtener de la tierra el, el, el sustento. Aunque sea por un mes o por seis meses. Pero mmm, la vida debería darnos esa oportunidad. Luego volver otra vez, si queréis, a, a cómo estamos ahora, ¿vale? Pero te digo yo que cambiaría mucho todo, muchísimo cambiaría todo. En vez de tanto internet, tanto coche, tanto avión, tanta tecnología. Y digo tecnología, lo digo entre comillas, porque esa tecnología, yo creo que en parte, como tú decías antes, nos está nos está matando, casi, por decirlo de alguna manera. Está acabando con nosotros. Pero. Pero bueno, para eso está la Pachamama también, Liliana, para recordarnos eh, que, la, que la tierra, que la madre tierra está ahí y que tenemos que cuidarla y que además si le pedimos nos va, nos va a dar. Eh, Liliana, Chalo. dime, dime, ¿qué ibas a decir? Sí, ya lo creo que sí y que no se olviden el último secretito que ya me estaba olvidando yo. No se olviden de poner tres moneditas doradas, por favor, este primero de agosto. En la tierra. Ah, perfecto. Vale, una maceta. Sí, pues lo que tengamos. La cuestión que haya tierra, maceta, tarro, frasco, cantero, lo que tengan. La cuestión que haya tierra, tierra de la buena, que simboliza nuestra Pachamama. Perfecto. Pues esa, esa a mí no se me olvida. Voy a hacer tanto el que has comentado de la carta como como las tres moneditas. Eh, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros otro otro miércoles más. Y, y nada más. Que, que te vaya de maravilla y que estéis muy bien allí en Argentina, ¿vale? Gracias, gracias igualmente a ustedes. Eh, bueno, y ya prontito, prontito, cuando todo esto pase, nos veremos. Eh, tenemos muchas ganas de, de estar contigo de manera física. Tenemos muchas ganas. Muchas gracias, Liliana. Hasta siempre. Hasta luego. Beso grande a todos. Hasta luego. Bueno, pues Liliana Chelli nos ha, ha estado hablando sobre la Pachamama, sobre Madre Tierra. Nos ha comentado algún ritual que podemos hacer para, para pedir eh, armonía, eh, para, para estar bien, en definitiva. Eh, como os decía al principio, ahora a las 10 de la noche, hora española, eh, proyectamos el último capítulo de Let Me Out los cinco capítulos de la primera temporada eh, vamos a retransmitirlo en nuestro canal de youtube y vamos a retransmitirlo en facebook live en septiembre empieza la segunda temporada que vendrá cargadita con nuevos capítulos nuevos temas y muy emocionante y cargada de, de eh, de mucha energía porque esta serie eh, considero que cada capítulo eh, está eh, cargado eh, los temas están eh, muy bien elegidos eh, y los guiones mm, están muy bien muy bien realizados a la par que actores y actrices que para nuestro gusto eh, trabajan de maravilla Muchas gracias por haber estado una vez más con Mente Psíquica Radio. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.